Podemos empezar rezando. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancti Spiritus, repetuorum corda fidelium, et tui amoris in eis signem ascende, emite Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis facie. Oremus Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus solistarsone docuisti, da nobis in nobis spiritum recta sapere, et eius semper consolatione gaudere per Christum Dominum nostrum. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Teresa y San Juan de la Cruz, rogad por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muy buenos días a todos. Es un gran gusto para mí estar aquí con vosotros en Ávila. Es mi primera vez que vengo a Vayamos Jubilosos y bueno, agradezco mucho la invitación para estar aquí y para os hablar también. Y bueno, vamos, había pensado en qué podría hablaros y la verdad es que me vino todo de seguida sobre la misa, porque si estamos aquí es porque la misa es algo central y fulcral en nuestra vida cristiana. Y además, la misa, en el segundo la liturgia tradicional, tiene algo de muy impactante, de muy particular. Y entonces, creo que es interesante de meditar un poco con vosotros sobre este tema y con la esperanza que os ayude un poco a mejor vivir y rezar en la misa. Perdón por las barbaridades que pueda decir, sea en castellano, sea en teología, hay muchos sacerdotes que me podrían, que me corrijan si digo algo que no debo. Pues muy bien. Como sabemos, la misa, la Eucaristía, es el sacramento de los sacramentos, es el Santísimo Sacramento. Y como hablábamos ayer, Padre Fernando, es el sacramento más importante porque, en cuanto que todos los demás sacramentos contienen la gracia que nos comunica la vida de Dios, la Eucaristía nos comunica el propio autor de la gracia, Jesús. Y insinuye eso. Cuando estamos delante de la Eucaristía, no estamos delante de una fuerza de Dios, una gracia de Dios, pero delante del propio Dios, ¿verdad? Pero la misa tiene algo también de muy particular y muy distinto de todos los demás sacramentos. Es que la misa es sacramento, pero es también un sacrificio. Tiene este doble aspecto. Y hoy quería hablaros un poco de este aspecto de sacrificio en la misa. Como tal, por ser el sacrificio de la religión cristiana, la misa es el acto por excelencia de nuestra religión. O sea, es sacramento y es también nuestra oración, la oración más importante de nuestra vida. Y bueno, para comprender un poco la importancia y la centralidad del sacrificio, que es un tema un poco no muy hablado, a lo mejor un poco sombrío, a que el sacrificio es siempre algo de dolor, un poco sombrío. Bueno, vamos a ver lo que es el sacrificio. Y para comprender la importancia del sacrificio, gustaría hacer un pequeño y muy sencillo, os prometo, ejercicio de metafísica. Gustaría que, si queréis cerrar los ojos o no, pero pensar, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Soy un hombre, una mujer, de España, de otro país? Tengo una vida en mí, un principio vital que me hace estar aquí hoy, en el siglo XXI, en el día 7 de julio de 2023. O sea, hay algo que durante toda la historia yo tengo una existencia. Estoy comprendido en los planes del universo y estoy aquí.
Y ahora piensen en esta frase: yo soy. Dos cosas distintas: yo y soy. ¿Qué es este yo? Este yo es el sujeto, esa idea que Dios pensó de mí, ese ser que Dios pensó y construyó y quiso que existiera. Y después, yo soy. Y ese yo, ese sujeto, contiene la vida. Soy. Yo existo. Estas dos cosas son las dos cosas más fundamentales de nuestro vivir, de nuestra existencia, de nuestro ser. Nuestro ser, el sujeto y el acto de existir. Nuestra vida, nuestra existencia. Y qué bonito pensar que en lo más fundamental nosotros dependemos de todo, dependemos. Yo no soy causa ni de mi yo, ni de mi soy. Yo no soy causa, yo no me doy la vida. Yo no he escogido ser Manuel o María o José, no. Yo he recibido mi yo, y yo he recibido también mi existencia. Y además, no solo he recibido en el pasado, pero ahora, en este justo momento, alguien me sostiene en la vida. Alguien me sostiene en el vivir, en el existir. ¿Y quién es ese alguien? Pues es Dios. Dios en este momento piensa, sostiene en la existencia, en la vida, cada uno de nosotros. Si estamos aquí pensando, rezando, respirando, es porque Dios está con nuestra vida en sus manos. Por eso la primera idea que os quería transmitir es pensar que en lo más profundo de mi ser, yo dependo totalmente de Dios. Mi ser depende todo de Dios. ¿Por qué? Porque soy criatura. La criatura es creada y sostenida constantemente por el Creador. Por eso es importante vivir en esta verdad. Muchas veces no estamos muy ocupados con las cosas del día y así debe ser porque tenemos un deber de Estado. Soy papá, tengo un trabajo, hay que... Pero cuando llegamos a la oración, ponerse en la presencia de Dios es, en primer lugar, reconocer: Señor, pero yo ando aquí, para atrás, delante, frente, pero aquí es, en el fondo de mi ser estás tú que me sostiene. Y por eso vivir en la verdad de nuestro ser, criatura, dependiente totalmente de Dios, en lo más profundo de nuestro ser. Y también vivir, por eso, en la relación con Dios. Más adelante vamos a ver que el pecado es una mentira, porque el pecado nos hace quebrar esta relación de verdad, porque la criatura que se comunica con Dios sabe muy bien que es criatura y sabe muy bien quién es el creador, que es el Dios. Pero el pecado quiere invertir esta relación. Por eso, ¿de dónde viene ahora el sacrificio? Bueno, el sacrificio es precisamente este reconocimiento de dependencia de nuestro ser criatura al ser del Creador. Y desde siempre y en todas partes los hombres han siempre querido reconocer esta verdad de nuestra relación de dependencia. Por eso decimos que el hombre es religioso por naturaleza, que en todas las partes, todas las religiones tienen y son centradas en el sacrificio, en una plática de reconocimiento exterior que yo no me doy la vida. Los paganos, que sea el sol que dé a la vida, que sea el universo, que sean los astros, pero el hombre naturalmente siente la necesidad de reconocer que yo no me doy la vida a mí mismo, yo la recibo. Recibo, no sé. Pues muy bien, por eso aquí entra la necesidad y la importancia del sacrificio. Acima de todo el sacrificio es esto, es reconocer mi dependencia en el ser, en existir al Dios. ¿Y qué es, por eso, qué es el sacrificio? Bueno, los teólogos han encontrado una definición con algunos elementos. Yo voy a intentar reducir a solo dos elementos. De mismo que nosotros somos cuerpo y alma, podemos también distinguir un cuerpo y un alma en el sacrificio.
Por eso, el alma del sacrificio, o sea, lo más importante, el principio vital, es nuestra oblación interna al Señor. Si Dios me da la vida, si Dios me da todo, yo, en cambio, en reconocimiento de todo esto que recibo, voy a entregarle, a restituirle lo que soy. Si tú me das la vida, que sea para ti. Este es el alma del sacrificio. Y el cuerpo del sacrificio es una acción externa. Sabemos muy bien como seres sensibles la importancia de tocar, de ver, de hablar para nuestras relaciones. Bueno, con Dios es la misma cosa. Si adoramos a Dios, mejor lo hacemos con cuerpo y alma. Por eso nos ponemos de rodillas en la misa. Por eso el sacrificio también tiene una componente externa esencial. Y esto se hace por lo que los teólogos llaman una imitación de algo sensible. Una imitación puede ser, es una definición un poco general que comprende, como vemos en el Antiguo Testamento, matar un animal o ofrecer la mejor recolta de nuestra agricultura o algo de este género. O sea, algo que nos quitamos de nosotros para el uso exclusivo y honra de Dios. Por eso, estos son los dos elementos del sacrificio: la oblación interna y un acto externo que simboliza y es signo de esa oblación interna. Pero el pecado original, como sabemos, vino a romper y destruir nuestra relación con Dios. Y también vino a destruir nuestro sacrificio. ¿Por qué? Porque, como he dicho, el pecado es el contrario más contrario del sacrificio. Si el sacrificio es el reconocimiento de nuestra dependencia de criatura al Señor Creador, el pecado, ¿qué hace? El contrario, queremos hacernos Dios. Recordémonos de lo que dijo Satanás a Eva: seréis como Dios, porque veréis el bien y el mal, seréis como Dios. Y también el pecado de Satanás, ¿no? No serviré. ¿Por qué? Porque yo me quiero hacer Dios, porque yo no me quiero depender de Dios. Por eso el pecado vino a eliminar este sacrificio natural que era del hombre. Y así el hombre ya no se encuentra capaz de agradar a Dios, ya no se encuentra capaz de ofrecerle un sacrificio agradable. ¿Por qué? Porque nuestra adoración está dañada de falsedad, nuestra entrega ya no es total, porque mezclado con el pecado viene nuestros fines, nuestros deseos, nuestros apetitos, nuestras pasiones. Por eso nuestra relación con Dios ya no es entera y total y simple, sencilla, como era la de Adán antes de pecar con el Señor. Pero, aún con pecado original, seguimos criaturas. Por eso nuestra obligación de ofrecer al Señor y al Creador un sacrificio, un culto, sigue para siempre, porque es nuestra condición de criatura. Pero Dios es misericordia y no olvidó su pueblo. Por eso siempre buscó entretener esta relación con el hombre. Por eso envió profetas, por eso hizo alianzas. Por eso, por el medio de Moisés, renovó y ofreció al pueblo de Israel un culto. Un culto que aún no era perfecto, porque era figura de lo que sería el cristianismo futuro, pero le dio una manera de se santificar y de entrar en comunión con Dios. Sabemos que en el Antiguo Testamento había más o menos había bastantes tipos de sacrificio, pero los más importantes eran tres. Había el sacrificio pacífico, o también llamado sacrificio eucarístico, que consistía en la comunión entre el pueblo, entre los fieles y Dios. Y por eso esto se significaba con... había las víctimas, los animales, una parte era consumida para Dios, para adoración, una parte era consumida y comida por los sacerdotes y otra parte por los fieles, para simbolizar esta unión entre Dios, los sacerdotes y el pueblo. Había también el sacrificio propiciatorio para quitar los pecados de los fieles y del pueblo,
Y había aún, finalmente, el sacrificio de holocausto, que era el sacrificio por excelencia de adoración. ¿Por qué? Porque toda la víctima era consumida, era ardida para adoración exclusiva de Dios. Más tarde veremos que el sacrificio de Jesús será perfecto y reunirá todos los aspectos de los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero estos sacrificios aún tenían algún mérito, y su mérito era la simple obediencia de que los hombres que le cumplían obedecían a Dios. O sea, pero en sí los sacrificios no tenían ningún valor. Su valor sería el de figurar el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué estos sacrificios eran imperfectos? Por dos razones. La primera es que los sacerdotes que los ofrecían eran pecadores. Y el segundo es que no había una unidad, una plena unión entre la víctima y el sacerdote que lo ofrecía. Es siempre más fácil ofrecer un animal en nuestro lugar que a nosotros mismos. Por eso había también esta distancia que, o sea, yo quiero, Señor, yo quiero entregarte mi vida y voy a matar a este animal. Pues muy bien, pero hay algo que se queda un poco, o sea, en el orden del sinal, del símbolo un poco distante, ¿no? Y es así, en esta perspectiva, que podemos entonces comprender la encarnación de Cristo. Bueno, yo estoy haciendo un poco una introducción un poco larga sobre el sacrificio, para después llegar al sacrificio. Pero ahora comprendemos un poco que Jesús vino al mundo no solo para nos resgatar del pecado, no solo para nos abrir las puertas del cielo, pero también para salvar y restaurar nuestra religión. Si queréis, Jesús nos abre, nos quita el pecado y nos abre el cielo, pero estos son consecuencias de su sacrificio, porque lo que Cristo vino a hacer en la tierra es morir en sacrificio para nosotros. ¿Y cómo lo hizo esto? Jesús, Dios, podría habernos salvado así, porque Él es todo omnipotente. Pero Dios también es Padre, y como Padre es pedagogo, y como Padre y Creador, sabe utilizar de su misericordia según las criaturas. O sea, si fuésemos animales, Dios nos habría salvado así, pero somos animales inteligentes. Por eso Dios utiliza la inteligencia en la manera como se comunica con nosotros. Por eso quiso Dios que Jesús nos salvase en la cruz, por la pasión dolorosa. ¿Y por qué? Así Jesús nos da un nuevo y perfecto sacrificio. O sea, durante años y años de crisis, de religión, que nos veíamos incapaces, ineficaces de agradar a Dios, de comunicarnos con Dios, Jesús finalmente viene a restaurar y quitarnos estos años, estos siglos de incapacidad, de distancia con Dios. Jesús viene como verdadero mediador entre Dios y el hombre, porque Él, verdadero Dios y verdadero hombre, en una sola persona reúne lo que Adán, con el pecado original, había separado. Por eso San Pablo habla de Jesús como el nuevo Adán, ese nuevo corazón de Jesús que une humanidad y divinidad en lo más íntimo de una persona. Por eso el sacrificio de Jesús es perfecto. ¿Y por qué? Por varias razones. El sacrificio de Jesús es perfecto, en primer lugar, por el que ofrece, por el sacerdote. Jesús es el sacerdote, Él se ofrece a sí mismo. Es muy bonito la frase del Evangelio de San Juan, cuando Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Jesús es sacerdote, Él es dueño de su ser, Él es dueño de su vida. Y en la pasión, según San Juan, vemos que Jesús, aunque sufre voluntariamente la pasión, Él sigue maestro y señor de su pasión. Y ahí se ve, por ejemplo, el Getsemaní, cuando Él dice, aquí estoy, ¿a quién buscáis? A Cristo, aquí estoy. Y ellos caen por tierra los soldados. Jesús es el Señor, Él ofrece su vida, Él es el sacerdote. Y como sacerdote humano, también es Dios en su unión hipostática. Por eso todos sus valores, todos sus actos humanos tienen un valor infinito, por ser actos a la vez humanos y divinos.
Por eso el acto, el sacrificio de Jesús por ser Dios es de un valor infinito. El sacrificio de Jesús también es perfecto por ser el sacerdote, pero también del lado de la víctima, de quien es ofrecido. ¿Y quién es la víctima? También Jesús. Jesús es sacerdote y se ofrece a sí mismo. Y jamás hemos visto una víctima tan perfecta, tan pura, tan sin mezcla de pecado en los sacrificios del Antiguo Testamento. Jesús, el Santo de los Santos, se ofrece al Padre como víctima. Y como víctima total de holocausto. O sea, nada resta para ofrecer en sacrificio. Y esto se ve en la lanza que va al lado de Jesús y sale toda la sangre y agua. Esto manifiesta que Jesús se dio todo completamente. Toda su sangre fue derramada. Y el sacrificio de Jesús también es perfecto en un tercer punto, porque es global, es universal. Jesús quiere y salva a toda la humanidad. Antiguamente el sacrificio del Antiguo Testamento era para el pueblo de Israel, era para estos pecadores, era para esto muy específico. El sacrificio de Jesús no, es para todo, toda la humanidad de todos los tiempos. Esta es mi sangre de la nueva y eterna alianza. Haced esto en memoria de mí, dije Jesús en el Evangelio de San Lucas, en la última cena. Así, Jesús pide que repetamos y que hagamos su sacrificio en memoria de Él, para que nuestro sacrificio sea el suyo. Este es el gran milagro de la misa. En primer lugar, es la presencia de Jesús que se hace. Pero un otro gran milagro de la misa es este, que nuestro sacrificio humano, que seguimos obligados a ofrecer a Dios porque somos criaturas, porque dependemos de Dios en el ser, nuestro sacrificio, el sacrificio que Dios espera de nosotros en adoración, es convertido en el sacrificio de Jesús. Haced esto en memoria de mí. Por eso, ¿qué es el sacrificio de la misa? Hemos visto el sacrificio de Jesús, que es un sacrificio perfecto en la cruz. ¿Y qué es el sacrificio de la misa? Es un otro sacrificio, es el igualito, el mismo y solo la memoria del sacrificio de la cruz. ¿Qué es? Bueno, después del Concilio de Trento, los teólogos han meditado y pensado mucho sobre el asunto. Antes del Concilio de Trento, el tema principal de la Eucaristía era más la presencia real o la transubstanciación, porque aún nadie dudaba que la misa era un verdadero sacrificio. Quien introdució la duda fue Lutero y el protestantismo. Por eso, en el Concilio de Trento, hasta nuestros días, hubo una gran reflexión para responder a los errores de los protestantes. Y entonces, la misa, ¿qué es la misa? La misa, dice los teólogos, que hay una identidad sustancial entre la misa y la cruz, pero una diferencia modal. O sea, dos cosas un poco distintas que voy a explicar. Hay una identidad sustancial, hay una misma sustancia entre la cruz y entre la misa, pero hay una diferencia modal. El modo de ofrecer el mismo sacrificio, la misma sustancia, es distinta. Entonces, ¿por qué hay una identidad, por qué hay una misma sustancia entre la cruz y la misa? Bueno, en primer lugar, porque hay un mismo sacerdote. Jesús en la cruz se ofrece al Padre. Jesús en la misa, por el medio del ministerio de los sacerdotes, que su sacerdocio no es otro que el sacerdocio de Cristo, es una participación al sacrificio de Cristo. Jesús también en cada misa, y dentro de una hora y media, dos horas, será Jesús que ofrecerá la misa que vamos a asistir. Jesús sigue ofreciendo todas las misas de todos los días hasta el final de los siglos en la tierra. Jesús es el sacerdote, el único. Y es muy bonito, y podemos pensar, ¿pero cómo? ¿Cómo que Jesús es el sacerdote si está en el cielo? Porque Jesús en la cruz
sabemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, por ser verdadero Dios tenía una ciencia y una visión beatífica, una ciencia infusa. Él conocía todo y en la cruz, en el momento de la cruz, Jesús pensó y quiso y ofreció todas las misas hasta el final del mundo. Por eso Jesús, en su intención, en su voluntad, cuando moría en la cruz, pensó en esta misa a las 12:30, cuando vamos a celebrar dentro de 2 horas. Jesús pensó en cada uno de nosotros y en cada misa de todos los siglos. O sea, identidad sustancial, porque es el mismo sacerdote, porque es la misma víctima. Jesús en la cruz se ofrece como víctima al Padre, y Jesús en la cruz, en la misa, también se ofrece como víctima. Y eso es muy bonito. Podemos pensar, pero ¿cómo Jesús es víctima si Jesús está en la gloria? Si Jesús resucitado, ¿la misa mata a Jesús de nuevo? No, claro que no, porque si matásemos a Jesús estaríamos pecando. Pero lo que hacemos, la verdad es que Jesús está verdaderamente en estado de víctima. Y es muy bonito que la liturgia, en la liturgia tradicional, en el inicio del ofertorio, el Padre reza una oración que es Suscipe Sancte Pater, y al final él dice: tomad, Señor, esta hostia, está con la patena, y al final de la oración él hace una señal de cruz con la patena que tiene la hostia y la deja sobre el corporal. Pero ¿qué significa esta señal de cruz? Significa precisamente que Jesús está en el altar en estado de víctima, en estado de cruz, un estado simbólico, un estado sacramental, pero un verdadero estado de víctima en la cruz. También es muy bonito, en la liturgia, por ejemplo, dominicana, los padres en un dado momento del canon recen el canon con los brazos abiertos en cruz. ¿Qué significa esto? Sino que Jesús, verdadero sacerdote, verdadera víctima, en la persona del sacerdote que habla y reza in persona Christi, está en la cruz. Jesús es verdadero, está verdaderamente en estado de víctima en la misa, pero una víctima gloriosa. Y esto es bonito. Por ejemplo, cuando Jesús aparece resucitado a los apóstoles, está resucitado, está en la gloria, tiene un cuerpo glorioso, pero sin embargo lleva las llagas y dice a Tomé, pon tu dedo, mira. Yo sigo, esto es mi señal de mi víctima, de mi estado de víctima, de mi estado de sacrificio por todos los hombres. O sea, Jesús en la misa sigue con la señal de víctima. Y también, por ejemplo, la visión de San Juan en el Apocalipsis, el Cordero inmolado en el cielo, en adoración al Padre. Jesús sigue siendo el Cordero inmolado, un Cordero glorioso, un Cordero de victoria, pero sigue siendo un cordero inmolado. Por eso así está Jesús en la misa, en estado de víctima, un estado de gloria, de una víctima gloriosa que sabe que ya es victoriosa, pero verdaderamente víctima. Y aún para terminar esta identidad entre sustancia de la cruz y de la misa, en la cruz Jesús nos ganó los méritos y las gracias para nos salvar. Y la misa no hace otra cosa que nos aplicar lo que Jesús nos ganó en la cruz. O sea, en la misa no hay nuevos méritos. En la misa Jesús no nos concede nuevas gracias. En la misa Jesús ya no merita más, porque su estado de mérito, era su estado en la tierra, su estado en la cruz. Y Jesús en la cruz nos mereció gracias y méritos infinitos, porque su sacrificio era de valor infinito. Ahora, en la misa, lo que acontece es que Jesús nos aplica según nuestras disposiciones. Por eso, hay una verdadera identidad entre el sacrificio de la cruz y el sacrificio de la misa. Pero hay una diferencia modal, como decía. Porque en la misa no vamos a matar a Jesús. En la misa Jesús no está sangrando, no. Por eso el Concilio de Trento ha introducido esta noción de sacrificio no sangrento de la misa. ¿Sangrento? Incruento. El sacrificio incruento de la misa, que es el mismo sacrificio cruento de la cruz, pero repetido y de una manera sacramental.
incruento. Y, pero la misa es un verdadero sacrificio. La misa no es una pura relación con la cruz. Es verdad, es una relación esencial, pero la misa hay algo de propio, hay algo de distinto, hay algo de actual de nuestra misa que tendremos en 2 horas del sacrificio de la cruz. ¿Y cuál es esta diferencia? Pues la primera es que la misa constituye en sí un verdadero sacrificio. Y su sacrificio, aunque sacramental, aunque incruento, es un verdadero. ¿Y dónde encontramos el sacrificio de la misa? En la doble consagración. Cuando el Padre, en la primera consagración, dice: esto es mi cuerpo, el cuerpo de Jesús se hace presente. El sacramento de la presencia de Jesús de la misa se realiza en la primera consagración. Pero después hay una segunda. Esta es mi sangre. Esta separación entre cuerpo y sangre es precisamente el estado de víctima, el estado de muerte sacramental de Jesús en la misa. Y solo si el sacramento, hemos visto que la misa es sacramento y sacrificio, si la misa como sacramento se realiza solo en la primera consagración, porque hay la verdadera presencia de Jesús, el sacrificio solo se consuma, solo se realiza al final de la segunda consagración, en esta separación simbólica y sacramental entre el cuerpo y la sangre de Jesús. Porque cuando separamos el cuerpo de la sangre es la muerte que simbolizamos. Sobre todo en la mentalidad judía, en la mentalidad bíblica, donde la sangre es el signo de la vida. Por eso los hombres no podrían comer la sangre de los animales, porque la vida pertenece a Dios. Entonces, en cada misa de estos tiempos, en este tiempo, en esta misa, hay un verdadero sacrificio por la doble consagración, por esta doble separación. Jesús no está muerto, Jesús está en la gloria, está resucitado, pero simbólicamente hay una muerte sacramental. Y también nuestra misa es distinta de todas las otras, porque si el corazón de la misa es la oración de Jesús y esa no cambia en todas las misas, es igual. Lo que cambia en todas las misas es algo más accidental, pero es algo que cambia, que es la oración del sacerdote, la oración de la iglesia y la oración de los fieles que se asocian a la oración de Cristo. Por eso, cuando un padre, un sacerdote, ofrece una misa por una determinada intención, por el fin de la guerra, por la paz, por los enfermos, o sea, hay algo de específico y particular en esta aplicación de las gracias que es distinta de otra misa, que es distinta del sacrificio de la cruz. O sea, es accidental, no es el corazón, no es el más importante en la misa, pero también es algo que cambia. Y todo esto para llegar finalmente a nuestro sacrificio. O sea, recuerdo, seguimos criaturas, seguimos obligados y necesitados a ofrecer a Dios un culto de adoración. ¿Por qué? Porque en lo más íntimo, en lo más verdadero, en lo más profundo de lo que soy, dependo totalmente de Dios. Por eso le debo un sacrificio, por eso le debo una adoración, por eso le debo este reconocimiento en el ser que, Señor, tú eres mi todo. Yo todo lo que soy recibo de ti, para ti. Para ti todo mi ser. Esto es nuestro sacrificio. Y entonces lo que Jesús vino a hacer en la cruz fue resgatar, restaurar nuestro sacrificio que estaba podrido por el pecado, que estaba dañado por la concupiscencia, estaba ineficaz, sin valor. Jesús vino a salvarnos nuestro sacrificio, nuestra relación con Dios, ¿cómo? Nos dando su sacrificio y haciendo de su sacrificio el nuestro, y el nuestro, el suyo. ¿Y esto cómo sucede esto? Precisamente en la misa. Ahora ya vemos la importancia de la misa en nuestra vida cristiana, porque si el sacrificio es lo más esencial, lo más básico, lo más profundo de mi ser y de mi relación con Dios, la misa pasó a ser, en el tiempo cristiano después de Cristo, mi sacrificio. Por eso la misa me hace vivir en la verdad de lo que soy, criatura, amada, hija de Dios, pero criatura.
¿Y cómo vemos esto en la misa tradicional? Pues la misa tradicional tiene lo bonito de demostrar con mucha clareza, por las oraciones, por los gestos, esta necesidad y nuestro sacrificio a Dios. Y sobre todo, me voy a centrar, para no tardar más, sobre el ofertorio de la misa. Hay tres oraciones en la misa, en el ofertorio, que exprimen muy bien la necesidad, la existencia de nuestro sacrificio en la misa. La primera es al final del ofertorio, cuando el Padre reza: «Orate fratres ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotente». «Orad, hermanos», dice el Padre, «orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea». El Padre pide oración para que, en su ministerio sacerdotal, que va a presentar en el nombre de todos su sacrificio y el nuestro al Padre, este sacrificio sea agradable. O sea, hay un verdadero sacrificio que Dios espera de nosotros en la misa. ¿Y qué es este sacrificio? Pues todo lo que somos, nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras tristezas. ¿Qué pide Dios de nosotros? Pues pensemos al sacrificio de Abraham. Abraham, dice el Señor: «Señor, estoy aquí, habla. Pega a tu hijo único y muy amado», dice la Biblia. O sea, y ofréceme en sacrificio. Qué fuerte, ¿no? O sea, ya tenía 100 años, 80, ya no me acuerdo muy bien, pero ya estaba muy avanzado, ya no tenía esperanzas de nada. O sea, su vida, su descendencia, no existía. Abraham, si no tuviese hijos, sería un punto isolado, perdido en la historia de la humanidad. Y finalmente recibió un hijo. El depósito de todas sus esperanzas. Y Dios le pide: ofrécemelo en sacrificio. ¿Qué significa esto para nosotros? Pues lo mismo. ¿Qué espera Dios de nosotros, de nuestro sacrificio? Toda nuestra vida. Todos nuestros planes. Todo nuestro futuro. Todo lo que quiero, siento y soy. Porque todo lo recibí de Él. Por eso, como dice San Ignacio en la oración: «Tomad, Señor, y recibid», ¿no? Todo lo que tengo, todo lo que poseo, tú me lo diste, Señor, a ti lo restituyo. Por eso, ¿qué debemos llevar en nuestro sacrificio, en el ofertorio? Pues todo lo que somos. Todas nuestras intenciones, vocaciones, seres amados, seres queridos. Otra oración muy bonita, pero en un otro prisma, que simboliza muy bien la transformación de nuestro sacrificio humano en el sacrificio de Cristo. Es la primera oración del ofertorio, que dice: «Recibe, Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, esta hostia inmaculada que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti». Esta hostia inmaculada. Esto es muy bonito, porque esta hostia inmaculada está aquí en el ofertorio, antes de la consagración. Pero va a ser repetida en la primera oración después de la consagración. Ahora se refiriendo a la hostia ya consagrada, donde está Cristo, donde está el Señor. También el Padre dice esta misma expresión: «Esta hostia inmaculada». O sea, en el ofertorio, antes de la consagración, nuestro sacrificio se llama hostia inmaculada. Después de la consagración, la hostia consagrada que contiene el Señor también se llama hostia inmaculada. Y esto la liturgia dice, que nuestro sacrificio y el de Cristo hacen solo uno. Nuestro sacrificio humano, imperfecto, con buenas intenciones de ofrecer todo lo que somos, pero que somos nosotros sino pecadores, que somos nosotros sino dañados por el pecado. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque Cristo hace nuestro sacrificio humano imperfecto el suyo, en la cruz, en la misa. Por eso el ofertorio debe ser muy meditado, muy vivido. Es nuestro sacrificio que se transforma en el de Cristo. Y el Padre, después, lleva nuestra oración al Padre, el sacerdote lleva nuestro sacrificio al Padre, en el nombre de Jesús, con la fuerza de Jesús, con el valor de Jesús. Y una tercera y última oración muy bonita también del ofertorio, es cuando el Padre está poniendo la pequeña gota de agua en el vino.
Dice la oración: Oh Dios, que formaste maravillosamente la dignidad de la sustancia humana y que la reformaste de modo más admirable, mediante el misterio de este agua y vino, haznos participar de la divinidad de quien se dignó ser partícipe de nuestra humanidad, Jesucristo, tu Hijo. O sea, esa gotita de agua, ¿qué significa? Sino nuestro sacrificio, pequeñito, imperfecto, sin color, sin gusto, pero esa pequeñita gota de agua que se mezcla en el vino, que tiene su fuerza, que tiene su color, su buen odor, su buen gusto, que es Cristo. Nuestro sacrificio desaparece, se funde en el sacrificio de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para participar de la divinidad de quien se dignó ser partícipe de nuestra humanidad, Jesús. O sea, por eso cuando vemos el Padre en el ofertorio poner esa gotita de agua, pensemos, ahí va mi sacrificio, que va a ser la sangre de Jesús y que va a subir al Padre. Ahí va, Señor, me ofrezco. Pues así gustaría terminar os invitando a preparar bien vuestras misas, a llegar un poco antes, 5 minutitos, y pensar, Señor, ¿qué te voy a ofrecer hoy? ¿Qué te quiero dar hoy? Y así también comprendemos el centro de nuestra vida cristiana y finalmente el centro de nuestra vida como hombres es el sacrificio de la misa. Porque el mayor acto, la mayor acción que podemos hacer en nuestra vida es el sacrificio de la misa. Porque si es lo más íntimo que soy, es lo más profundo que soy, lo más verdadero que soy. Por eso, lo mayor que puedo hacer en mi vida, porque he fundado un colegio muy bueno que ayuda a mucha gente, he ayudado mucha caridad, qué bien, perfecto. Pero todo esto, aunque con la gracia, ¿verdad?, puede ser sostenido por la gracia y con la caridad, y mejor aún, pero nada de esto se compara con nuestra oración, que pasa a ser la oración de Cristo. Porque todo esto es humano, toda esta caridad es movida por la gracia, si estamos en estado de gracia, pero sigue siendo un acto humano, sostenido por la gracia, pero un acto humano. En cuanto que la misa no es humano, es todo divino, es todo de Cristo. Por eso, vivamos verdaderamente con mucha conciencia, mucho amor, nuestras santas misas. Estudiemos, tengamos tiempo para estudiar, para leer con calma las oraciones del misal tradicional, sobre todo en el ofertorio. Y bueno, espero, ya he terminado y espero que os ha servido de algo. Y bueno, recemos unos por los otros en la Santa Misa de dentro de poco. Gracias.